de entrevista dará a conocer las preguntas formuladas por el grupo. Primera pregunta que voy a hacer es a mi colega Cristian. ¿Qué tal te parece otro tipo de gorra con GPS? Es muy, muy interesante y es de utilidad. Como segunda pregunta, ¿crees que sea de utilidad una gorra con GPS? Creo que es ayuda para personas mayores. Ya, como tercera pregunta tenemos, ¿cree usted que este accesorio debería tener más protección en caso de pérdida o secuestro de personas? Creo que sí, porque un localizador GPS. Ya, como cuarta respuesta tenemos, si fuera parte de la FAF, Fuerzas Armadas del Perú, ¿te sintieras seguro a utilizar nuestras gorras con GPS? También creo que sí, perdida me pueden localizar, ¿no? Ya, como quinta pregunta, ¿reconocerías la gorra con GPS? ¿Recomendarías? Por su utilidad en zonas peligrosas. Como quinta pregunta, ¿estás de acuerdo con el precio de la gorra en el mercado, $80? Para mí sí está cómodo, ya que es de suma utilidad. La última pregunta tenemos, ¿cree que la gorra está hecha de un buen material? Sí cuenta con un buen cuero. Como última pregunta tenemos, ¿te gustaría tener la gorra con GPS para la seguridad? Sí me garantiza la relación de la persona que lo... Como la primera pregunta tenemos, ¿sientes a gusto con los colores de la gorra en el mercado? Bueno, sí cuenta con colores. Bueno, sí cuenta con colores. Última pregunta tenemos, ¿te gustaría los diseños de los puestos en un emprendimiento? Sí, bueno, está muy bueno el diseño. Como segunda entrevista debería dar a conocer a mi compañera, la Vinto. Como primera pregunta tenemos, ¿qué tal te parece el prototipo de gorra con GPS? Bueno, me parece genial, algo útil. ¿Crees que sea de utilidad la gorra con GPS? Sí, bueno, viene a ser útil para la localización de personas, ¿no? Como tercera pregunta, ¿no cree usted que este accesorio le dará a tener más protección en caso de pérdida o secuestro de personas? Bueno, cuenta Ya, como cuarta pregunta, vemos, si fueras parte de las Fuerzas Armadas, pero ¿te sentirías seguro de utilizar nuestras gorras o GPS? bueno, sí, ya que podemos aprovechar como punto de referencia. Ya, como quinta pregunta, tenemos, ¿recomendarías una gorra con GPS? Sí, porque en este caso de se puede localizar. Como sexta pregunta tenemos, ¿estás de acuerdo con el precio de la gorra en el mercado $80? Porque está hecho de material resistente, es bueno. Como séptima pregunta tenemos, ¿crees que la gorra está hecha de buen material? Bueno, viene con garantía duradera, ¿no? Otra pregunta, ¿te gustaría tener una gorra con GPS para la seguridad? Sí, es importante porque me asegura mi ubicación automática. Como novena pregunta tenemos, ¿te sientes seguro con los colores de la gorra en el mercado? Sí, son muy llamativos y me gustan esos colores. Como última pregunta tenemos, ¿te gustaría los diseños propuestos en el emprendimiento? Sí, porque cuenta con tecnología, es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Sería el Gracias. Muchas gracias.